Los reptiles son sobrevivientes de eras prehistóricas. Han estado durante millones de años sobre la Tierra. Los seres humanos, por desconocimiento, por ignorancia, les hemos atribuido propiedades negativas. Son protagonistas de mitos y leyendas. Sin embargo, son elementos de la naturaleza que cumplen un control, que cumplen una función. Son controladoras de plagas. Son los reptiles. Y ha llegado el momento de conocer sus características. Ha llegado la hora de hablar de reptiles de Chiapas, de la Expo Reptil. Y por supuesto, es tiempo de Biosfera 10. Sobre mi cuerpo tengo un imponente ejemplar de pitón reticulado, un ejemplar de reptil que podemos encontrar en el estado de Chiapas y que también podemos conocer más a fondo en la Expo Reptil en Chiapa de Corzo. En los próximos 30 minutos vamos a hablar de mitos y realidades de los reptiles, vamos a conocer su función en los ecosistemas, su importante función en la naturaleza. 30 minutos de Biosfera 10, Expo Reptil en Chiapa de Corzo. Mi nombre es Carlos Jiménez. Iniciamos. Han sido motivo de adoración por las culturas antiguas, repudiados por otros y temidos por los demás. Son los reptiles, aquellos de sangre fría, protagonistas de historias y leyendas, seres de la naturaleza controladores de plagas que cumplen una función biológica vital en el equilibrio natural. Los reptiles son animales vertebrados que tienen respiración pulmonar y sangre fría. La mayoría de ellos poseen el cuerpo cubierto de escamas y cuatro extremidades, con excepción de las serpientes, las culebras y ciertos lagartos. Se han contabilizado unas 6.000 especies a nivel mundial, de las cuales muchas se han extinguido ya. Los reptiles pueden clasificarse en cuatro órdenes: los quelonios, los rinocéfalos, los cocodriloideos y los lepidosaurios. Los primeros comprenden a las tortugas, cuyo cuerpo está cubierto por un caparazón. La mayoría de los quelonios pueden retraer la cabeza y las extremidades. El orden rinocéfalos está formado solamente por la tuátara, que se encuentra en las islas del norte de Nueva Zelanda. Los cocodriloideos, orden constituido por los caimanes, los cocodrilos y los gaviales, son carnívoros, tienen cuerpo y extremidades fuertes y pueden medir entre 1 y 6 metros. Viven en zonas tropicales y subtropicales. Y finalmente, los lepidosaurios, incluyen dos subórdenes: los ofidios, que son las serpientes, y los saurios, los lagartos, distribuidos en todas partes del mundo. Muchas especies de serpientes son venenosas e inyectan a través de agudos dientes el veneno que deja inmovilizada la presa antes de tragarla. Chiapas destaca por su elevada riqueza de reptiles. Para el estado se tienen representados tres órdenes, 31 familias, 100 géneros y 221 especies. De acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, del total de especies registradas para Chiapas, 202 corresponden a lagartijas y serpientes, 16 a tortugas dulceacuícolas y marinas y 3 a cocodrilos. 49 de las especies de reptiles registradas para Chiapas son endémicas de México y 19 son endémicas de Chiapas. 105 de las especies de reptiles de Chiapas, correspondientes al 47.5% del total de especies del estado, se encuentran clasificadas en alguna categoría de riesgo. En el zoológico Miguel Álvarez del Toro, el SOMAT, se exhiben algunas especies endémicas de reptiles de Mesoamérica o exclusivas de Chiapas. Habitantes de los bosques de pino y encino del altiplano central y de las selvas nubosas de la Sierra Madre del estado.
especies de las que escasamente se tienen registros en colecciones científicas y su exhibición es poco frecuente en herpetarios públicos. El aislamiento histórico por eventos geológicos, climáticos y por la dispersión de las poblaciones ha propiciado la especialización de algunas especies a determinadas condiciones ecológicas, que las hace depender íntimamente de factores ambientales que en general son regulados por la cobertura vegetal, la latitud y altitud del hábitat que ocupan. Son los reptiles, los seres incomprendidos de la naturaleza, misteriosos y ocultos. Verdaderos sobrevivientes en el concierto de la evolución natural. Llegamos al número 79 de la calle Benito Juárez, en pleno centro de Chiapa de Corzo. Y es en esta vieja casona donde se montó la Expo Reptil, una expo permanente donde vamos a conocer reptiles que están en el estado de Chiapas, pero también reptiles exóticos y de otras partes de la República Mexicana. Vamos a tocar, a ver si nos abren, a ver quién está por acá. Eduardo, buenos días. Venimos a visitarte. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a entrar y conocer la Expo Reptil en Chiapa de Corzo. En esta zona, en esta parte de la casona, ¿qué vamos a encontrar, Eduardo? Pues sí, aquí nosotros tenemos lo que es una parte de la muestra en cuestión de algunas serpientes mexicanas y de todo el mundo. Por ejemplo, aquí en este primer terrario tenemos nosotros lo que es el pitón bola o Python regius, nombre científico. Esta es una especie de serpiente africana procedente principalmente de la India. El pitón bola es una de las serpientes exóticas que tenemos. Esta serpiente no es venenosa, es una serpiente muy tranquila, de carácter muy dócil, la cual no crece muy grande, su tamaño adulto es máximo de 1.30 m aproximadamente. Estos ejemplares ya son adultos. Aquí tenemos cuatro, tenemos un par de hembras y un par de machos. Esta especie también por su docilidad y su manejo es una especie que se ha dado ya mucho a tener como mascota. Incluso hay gente que la ha adquirido en algunas tiendas que tienen permiso para distribuir este tipo de fauna. Este es el pitón bola africano, una serpiente muy, muy tranquila. Muy bien, vamos a continuar nuestro recorrido. Este es el primer terrario de la Expo Reptil y llegamos al terrario del pitón carpeta. Es correcto, el pitón carpeta, Morelia viridis, su nombre científico. Esta serpiente es una serpiente arborícola. Esta serpiente, la pitón carpeta, su nombre viene en torno a lo que es su dibujo, su mancha. Hubo un error en el nombre científico, es Morelia espilota. Morelia espilota. Morelia espilota, muy bien. Es correcto. ¿Dónde encontramos esta serpiente? Esta serpiente es del sur de América. Esta serpiente habita en árboles de 15 a 20 metros de largo y normalmente toda su vida se encuentra allá, incluso se alimentan de pequeñas aves. Sus características en su cara tienen muchas fosas en las partes superiores e inferiores, que son las fosas termorreceptoras, que en la oscuridad ellas detectan el movimiento de la presa, por ejemplo, una ave al volar, se agarran muy bien de la parte de su colita del árbol y disparan el ataque para atraer la presa y comerla estando en los árboles.
realmente casi toda su vida se encuentran en los árboles. Son animales no venenosos también y que tienen una longevidad de hasta 15 a 20 años. Entonces ya encontramos aquí nosotros una serpiente procedente de la India, de la zona de África y ahora de Sudamérica. Son especies exóticas, exóticas porque no son de la República Mexicana. Es correcto, porque no se encuentran en el territorio nacional. Tengo en mis manos una pitón carpeta. Se encuentra en Sudamérica, en las selvas del Amazonas. Es arborícola, es decir, se encuentra entre las ramas de los árboles. Su dieta, pequeñas aves, roedores, quizá algunos vegetales. Un poco inquieta y tiene una propiedad mimetizante, es decir, adquiere las tonalidades de las hojas de los árboles, de la tierra. Un poco nerviosa, y se encuentra aquí, en la Expo Reptil, en Chiapa de Corzo, calle Benito Juárez, número 79, en pleno centro de Chiapa de Corzo. Amigos de Biosfera 10, los invitamos a que participen en el foro de Biosfera 10, donde podrán expresar sus comentarios y propuestas para hacer de nuestro planeta azul un mejor lugar, conservando nuestra biodiversidad. www.biosfera10.org. Recuerda, el foro de Biosfera 10 está en internet y es para ti. En mis manos tengo un ejemplar de boa o mazacuata, uno de las especies de reptiles que se encuentran en el estado de Chiapas, ampliamente conocida por nuestros agricultores, y que entre otras bondades es una controladora de especies nocivas. Se alimenta de pequeños roedores, de pequeños mamíferos, y la encontramos en diversas partes de la geografía estatal. Y es uno de los ejemplares que vamos a encontrar en la Expo Reptil, en los terrarios que han sido adecuados para tal fin. Y según nos comentaba el herpetólogo Eduardo Larriba, son capaces de comer ejemplares de mamíferos que quizá tengan un tamaño mucho mayor a sus mandíbulas, las pueden de alguna manera desarticular para poder dar cabida e iniciar el proceso digestivo que puede tardar quizá un par de días. Sí, todas las serpientes muerden. La gente comúnmente dice, ¿pica? No, las serpientes no pican, no tienen un aguijón como una abeja o un alacrán. Las serpientes muerden, ¿no? Aunque la mordida muchas veces se siente como un piquete, ¿no? Por eso lo comen, pero las serpientes muerden y todas las serpientes muerden. En vida silvestre, cualquier serpiente que tú trates de agarrar, normalmente la primera intención va a ser tratar de huir, pero si ya se ve atrapada o ya amenazada, tocada, entonces va a aventar la mordida, ¿no? Es lo que va a pasar. Solamente que pues hay dos tipos de serpientes, ¿no? Las venenosas y las no venenosas. ¿Esta es la boa? La boa constrictor o mazacuata, no venenosa. Esta serpiente, a diferencia de las venenosas, que cuentan con un par de colmillos huecos por los cuales a través inoculan el veneno, su boca es una trampa llena de pequeños dientes, tanto en la parte superior como en la parte inferior, en las cuales ellas al pasar la presa lanzan el ataque
tienen que atraparla en el primer disparo, la enrollan, hacen la constricción hasta matar a la presa y luego ya la tragan, ¿verdad? Por completo. ¿Son ratoneras con los mamíferos, aves? Sí, en realidad el término ratonero es como que muy generalizado, ¿no? Porque pues todas las serpientes comen ratones o pueden comer ratones en algún momento de su vida, ¿no? A las serpientes siguientes que vamos a ver más al rato, pues ya un ratón no le sirve de nada, no incluso a ella. La colección tiene, en base a las especies, dos cosas fundamentales, que son las especies mexicanas y las exóticas. Bueno, el término exótico es fauna que no vive de manera natural en nuestro país, ¿verdad? Entonces es un complemento, como tú lo has dicho, nosotros aquí con los animales mexicanos tratamos de reforzar con la gente lo que es el conocimiento de las especies que pueden encontrar aquí dentro de su lugar donde habitan, donde viven, ¿no? Y pues el estado de Chiapas, tú sabes, ¿no? Número 2 a nivel nacional en biodiversidad. Y al venir la gente se asombra de ver los animales contenidos en terrarios, en espacios donde los pueden ver, observar, aprender de ellos, tocarlos. Esa es la idea de estar aquí. Los reptiles tienen muchos mitos y muchas historias, ¿no? que los encaminan más a cosas obscuras y fantasiosas y reales que a cosas buenas, ¿no? Mas sin embargo, nosotros sabemos que los reptiles aportan en un ecosistema cosas muy buenas, ¿no? Por ejemplo, las serpientes para la gente, como lo has comentado, son algo que temeroso, ¿no? Es un tabú. Siempre la persona piensa que la serpiente es algo malo, ¿no? Desde cuestiones religiosas hasta cuestiones espiritistas y obviamente cuestiones de accidentes o de salud, ¿no? En todos los aspectos les tienen temores, ¿no? Mas sin embargo, sí hemos, nos hemos dado cuenta en lugares aquí como Chiapas que la gente sí les tiene determinado respeto y sí valoran en determinado momento lo que hace, por ejemplo, una serpiente, que es un controlador de plagas natural, sí lo saben que aportan en varias cosas, ¿no? Entonces, nosotros ir compartiendo con la gente el conocimiento un poquito más profundo del beneficio que aporta un reptil, como las serpientes, como los cocodrilos, iguanas, tortugas, etcétera, a cada entorno natural en donde habitan, ha ido sirviendo bastante, la gente lo ha tomado muy bien, la gente que es nativa o de aquí de la región ha venido y le ha gustado, los turistas pues lo toman de repente más como un atractivo turístico, pero siempre se queda ahí ya un mensaje de conservación en ellos, ¿no?
Nuestros pasos nos han llevado al lugar, a la zona donde se encuentran reptiles mayores. Vemos un caimán, un cocodrilo de pantano, pero también un ejemplar muy singular, que es la tortuga lagarto. Pero además vemos otros ejemplares de tortugas. ¿Por qué mezclar las tortugas, los quelonios, con los cocodrilos y demás reptiles? Sí, claro que sí. Normalmente en la vida silvestre, en donde encuentras cocodrilos, casi siempre hay tortugas. Son animales que han podido vivir en una relación íntima. Incluso al rato que veamos en la parte de abajo, vamos a ver tortugas arriba de cocodrilos ahí, que los agarran como asoleaderos a ellos mismos, ¿no? En la naturaleza son animales que han podido vivir y desarrollarse juntos, ¿no? En el mismo hábitat. Aquí la especie que tenemos aquí es un cocodrilo de pantano. Su nombre científico es el Crocodilus moreleti. Es una de las tres especies de cocodrilos que habitan en nuestro país. Las otras dos son el cocodrilo de río, que es el que habita aquí, por ejemplo, en el Cañón del Sumidero. Nombre científico es el Crocodilo acutus. Y el caimán chiapaneco, que es el caimán crocodilus. Muy bien, pero también tenemos un ejemplar, comentaba hace unos momentos, pues bastante singular, que es yo no sé si llamarle una mezcla de cocodrilo y tortuga. Sí, ciertamente las características que tiene de su cola, en donde se encuentra con escamas muy parecidas a las que tiene un cocodrilo también en la cola, de ahí el nombre, ¿no?, de tortuga lagarto, ¿no? Mas sin embargo, es muy diferente su biología, ¿no? Pero sí son animales muy, muy similares. Es muy agresiva. Son animales agresivos. Esta en especial la tenemos muy acostumbrada a que la gente esté cerca, que pase cerca. Voy a sacarla para que la vean de frente, para que ustedes puedan observarla. Muy bien. Es un ejemplar joven, quizá. Y entre sus características, bueno, pues tiene un rabo, una cola, a diferencia de las tortugas tradicionales, pues más larga. Y sí, efectivamente, sus garras son más afiladas. ¿Qué edad tiene? Tiene aproximadamente 15 años de edad. 15 años. Esta especie puede vivir más de 50 años, entonces es relativamente joven. Es una hembra. Es una hembra. Este tipo de tortugas se encuentran en Chiapas, sur de Veracruz, Tabasco. Principalmente en Veracruz, Tabasco, más hacia el Golfo. La voy a colocar nuevamente en su caja. ¿De qué se alimenta esta tortuga? Estas tortugas son carnívoras. Principalmente donde ellos habitan, pues son peces, ¿no? Pescados, peces que andan ahí en el río, en el lago donde ellos se encuentran. Y también se alimentan de carroña, también algún animal muerto que encuentren, llegan y aprovechan también los nutrientes. Lamentablemente, el desconocimiento de las cosas ha provocado que los seres humanos le brinden atributos fantásticos a los animales de las diferentes especies que hay en los ecosistemas. Los reptiles durante miles de años han sido protagonistas, malos protagonistas de historias fantásticas, historias mágicas, mitos y leyendas que se pierden en la noche de los tiempos. Lo cierto es que son elementos muy importantes en el control de plagas, elementos muy importantes en la naturaleza. Son las serpientes de Chiapas, las serpientes de México, las serpientes en el mundo, en la Expo Reptil en Chiapa de Corzo. Hemos llegado así al final de esta emisión especial, 30 minutos que dedicamos a conocer un poco más acerca de los reptiles, de las serpientes, de los cocodrilos, de las tortugas. Yo los espero la próxima semana. Como es una costumbre desde hace casi 13 años, Biosfera 10, tu contacto con la naturaleza. Por supuesto, continuamos presentes en la red mundial y tenemos un sitio web que es para ustedes, www.biosfera10.org, periodismo ambiental a través de la internet. Estamos presentes en las redes sociales y tenemos una dirección de correo electrónico que ha estado apareciendo constantemente en pantalla. Los seres humanos le damos importancia a las cosas
únicamente cuando nos damos cuenta de que existen. Mi nombre es Carlos Jiménez. Pásenla bien.